A todos, soy Juan Cañizares, profesor de Derecho Romano, y el presente vídeo tiene por objeto comentar de manera general y, y resumida el contenido explicativo y más importante de las legisacciones existentes en época romana, por lo tanto de las acciones de la ley existentes en, en época romana. Las legisacciones son las acciones de la ley que existían en el primero de los procedimientos judiciales existentes de forma general y oficial en, en el derecho romano. Proceso que estuvo en vigor hasta el emperador Augusto y que se caracterizaba por considerarse de juicios privados. Realizado primero una fase ante el magistrado y la segunda fase ante un juez. Bueno, pues de lo que se trata en esta diapositiva y por lo tanto en esta, en esta presentación y en este vídeo, es de enumerar las cinco acciones de la ley que existían, dentro de las cuales las tres primeras son consideradas acciones contenciosas y las dos últimas son consideradas acciones ejecutivas. Las tres primeras son contenciosas porque suponían e implicaban una contienda, un litigio, una disputa en sede judicial o en ámbito judicial, vamos a decirlo así. Mientras que las dos últimas, al ser ejecutivas, lo que buscaban era ejecutar el fallo y, por lo tanto, el contenido de la decisión adoptado anteriormente por una sentencia judicial dictada con carácter previo. Lo que bueno observa en esta diapositiva son los cinco legis acciones que existían en derecho romano, las cinco acciones de la ley. La acción de la ley por apuesta, la acción de la ley por petición de juez o árbitro, la acción de la ley por emplazamiento, la acción de la ley por aprehensión corporal y la acción de la ley por toma de prenda, con sus respectivos nombres en, en latín. El tratamiento que se va a hacer ahora a la continuación de estas acciones de la ley es igual siguiendo este orden, por lo tanto. Por lo que respecta a la acción de la ley por apuesta, Precisamente el nombre de esta acción se justifica en que en la misma, el objeto de esta acción y por tanto de esta disputa judicial, por decirlo así, partía de una apuesta. Y por tanto la finalidad era saber quién perdía o ganaba esa apuesta, por considerar el juez qué apuesta era justa, si la apuesta que realizaba el acreedor o el demandante, por decirlo así, o la apuesta que realizaba el demandado. Y por tanto, quién debía pagar finalmente esa apuesta como perdedor del juicio en cuestión. Como se puede observar esta concreta acción de la ley ya se ha hecho que tiene carácter contencioso pero se puede decir que era la acción a la que se podía recurrir cuando no había otra acción aplicable a la controversia jurídica y en extensión judicial existente. Por lo tanto esta digamos era una especie por llamarlo así de cajón desastre al que poder ocurrir o al que poder basarse teniendo en cuenta las características que existían en el derecho romano de aquella época respecto a la, al rigorismo, formalismo y la importancia de los ritos y de la importancia de la formalidad para poder incluso tener razón a efectos legales, judiciales y, y jurídicos. Bueno, pues como he dicho, esto precisamente permitía tener siempre esta acción, esta acción para poder recurrir en defensa de este tipo de derechos cuando no había otra acción aplicable al caso. Se sabe que existieron dos tipos de modalidades de la acción de la ley por apuesta, la acción in rem y la acción in personam. La primera, lo que pretendía defender o proteger eran derechos reales y, por tanto, derechos de personas sobre cosas, en este caso, derechos del pater familias. Mientras que la acción de la ley por apuesta in personam, lo que pretendía era defender o tenía por objeto la defensa de derechos de crédito. Hasta donde se sabe, en la actualidad solamente se conoce el procedimiento a seguir para la acción a la ley por apuesta in rem, por tanto, la que tiene por objeto la defensa de derechos reales, derechos reales del pater females respecto a las cosas. Y la forma de ejercitarla y, por tanto, la forma de proceder para aplicar de manera legal esta acción es la que pueden encontrar en esta diapositiva. En primer lugar, comparecían demandante y demandando ante el pretor, precisamente, con el objeto del litigio, o si no era posible llevar el objeto del litigio, con un objeto representativo del objeto del litigio, afirmaba, bueno, solemnemente, cada uno de ellos, el derecho que tiene sobre el objeto, o haciéndolo, o tocándolo, normalmente incluso con una varita, por tanto, simulando una especie de lucha, y por tanto, disputa sobre ese objeto que había justificado llegar a, a esa fase y a comparecer ante el pretor intervenía aquí el magistrado para intentar evitar el, el litigio y por lo tanto para que no se resolviera por la fuerza ordenando el cese por lo tanto de esa lucha aparente lucha simbolizada como se ha dicho o haciendo el objeto o tocándolo con la, con la varita dialogaban las partes en la que por lo tanto ante ese desacuerdo las partes deben apostar o 50 o 500 ases, dependiendo de la importancia del litigio, por lo tanto, de, de, esa, de, de los derechos que se reclamaban. Y por lo tanto, aportando así incluso para garantizar esta apuesta, aportando a confiadores, precisamente para garantizar su pago, evidentemente porque finalmente ese pago se entregaría a lo que sería el erario público, si es que se podría llamar así. De manera interina, el magistrado lo que hacía era otorgar el objeto a la persona que mayores garantías había proporcionado respecto a esa apuesta sobre el objeto litigioso, incluso bueno, para otorgarlo finalmente con sus frutos al vencedor de la apuesta, y partiendo pues, de todas las averiguaciones que pudiera y, y considera conveniente hacer el juez, se nombraba juez y ese juez sería. Y, por tanto, dictaría sentencia sobre este, determinando el vencedor de la apuesta y, evidentemente, pagando el perdedor la apuesta que se había acordado pagar. Por tanto, la sentencia, evidentemente, se dictaba por el juez, no por el magistrado. Por lo que respecta a la acción de la ley por petición de juez o árbitro, como su propio nombre indica, pretendía el nombramiento de juez o árbitro, juez en el caso de que se tratara de una reclamación, digamos, por promesa. Por lo tanto, o por relación de voz pecuniarias derivadas de promesa, verbal solemne, o por tratarse de juicios, en este caso sería el otro caso, tratarse de juicios divisores de herencia o de una cosa común, cuando si se trataba de promesa, se trataría de nombrar un juez. Mientras que si se trataba de juicios divisores de herencia o división de cosa común, lo que se nombraría es un árbitro. Pero la forma de ejercitar, la que ha llegado hasta nosotros y hasta donde se conoce, es la que tiene que ver con la promesa propiamente dicha. Por lo tanto, se aplicaba a los objetos que se ha dicho, reclamación de deudas pecuniarias que se nacían de una promesa verbal solemne o divisorias de herencia o de cosa común. La forma de ejercitarla, que se conoce y que llega hasta nosotros, es la que tiene que ver con la acción de la ley por petición de juez y, por lo tanto, solamente respecto a promesa, hace referencia a un diálogo ante, en este caso, el magistrado, en el que se afirmaba por parte del demandante el crédito que existía respecto al, a la persona demandada. Y, evidentemente, si la persona demandada no lo reconocía o no estaba de acuerdo con el demandante respecto a la extensión o términos de esa supuesta deuda, por decirlo así, deuda pecuniaria, es cuando el pretor pasaba a nombrar y, por tanto, un juez que sería quien acabaría dirimiendo este conflicto y este litigio, atendiendo, evidentemente, a todos los medios de prueba que pudieran existir y se pudieran aplicar en aquella época. Por lo que respecta a la acción de la ley por emplazamiento, se aplicaba, como se puede ver, o cuando existía una cantidad determinada de dinero, cuando para reclamar esa cantidad de dinero, o para objetos concretos, objetos determinados, por lo tanto, para reclamar los objetos determinados. Pero tanto si era dinero como si eran objetos, cantidades o objetos determinados, en definitiva. Y no era necesario hasta donde se sabe que el actor y por lo tanto quien tenía la iniciativa de ejercer esta acción especificaba la causa por la que se reclamaba, la forma de ejercitarla hasta donde se sabe, hace referencia y se conoce como la que entre el magistrado. el demandante pregunta al demandado sobre el crédito, sobre el crédito que han contraído entre, entre ellos, y si el demandado negaba ese crédito o negaba la extensión de ese crédito. a partir de aquí, se emplazaba al deudor o al supuesto deudor y, por lo tanto, a, al demandado. A que ante el magistrado se elegiera un juez a los 30 días. Y por tanto, a partir de ahí sería que, pasados los 30 días, ante ese juez se celebrará el juicio propiamente dicho, precisamente por la negativa del demandado o al, o al crédito, o a la cuantía o extensión del crédito en cuestión. Por lo que respecta a la acción de la ley, por aprehensión corporal, la finalidad de la misma es precisamente ejecutar una sentencia. Dictada anteriormente, en la que se posibilitaba aprender y, por tanto, tomar, coger el cuerpo del demandado o, mejor dicho, del perdedor de esa sentencia, por tanto, consiguiendo una autorización del magistrado para ejecutar una sentencia, procediendo contra la persona, contra la propia persona, no contra sus bienes, sino contra la persona físicamente considerada que había sido condenada y, por tanto, perdedora en una sentencia previa. La forma de cumplirla era que una vez se había dictado sentencia, el condenado tenía 30 días para poder ejercerla y, por lo tanto, para poder cumplirla, por decirlo así. Si no se cumplía, se comparecían por ambas partes ante el pretor, se daba a conocer esta circunstancia, se solicitaba ante el pretor el derecho a imponer la mano sobre esa persona, por lo tanto, a aprehenderla, y a partir de aquí se pasaba a discutir si había motivo y por lo tanto podía aprenderse corporalmente a la persona en cuestión o no. Si había discusión evidentemente en última instancia sería el pretor quien decidiría o no la entrega de, del cuerpo del condenado por la sentencia previa y si no había discusión porque no se aceptaba la discusión directamente se pasaba a entregar y por lo tanto se concedía el derecho para poder aprender físicamente al condenado a la sentencia previa y Precisamente se podía llevar a casa, por lo tanto a, a su propiedad, y allí permanecer durante 60 días. Cuando esa entrega se había llevado a cabo, en la práctica se consideraba un régimen de semiesclavitud, hasta que se había cobrado la deuda, por decirlo así. Por lo tanto, hasta que se había ejecutado la sentencia que había perdido previamente esta, esta persona, el condenado, el que ahora estaba aprehendido físicamente. Pero esta semiesclavitud, pasa a ser prohibida expresamente por una ley del año bueno, 326 a.C., concretamente la ley Petelia Papiria. Y por lo que respecta a la acción de la ley por toma de prenda, precisamente aquí se trata de la toma de bienes del deudor, del condenado también, precisamente para poder asegurar, en este caso asegurar, que esa cantidad, a la que ha sido condenado, el condenado, pueda cobrarse y, por tanto, incluso, digamos, de manera cautelar, sin que existiera previa condena, a ello propiamente dicha, en sentido amplio o en sentido general del término. Evidentemente, como no tenía por qué existir condena, esta, la aplicación de esta acción era algo excepcional, que debía ajustarse a casos muy concretos y puntuales. Y los ámbitos a los que podía aplicarse, y de hecho se aplicaba, este tipo de acción era al ámbito militar, al ámbito sacro, tanto no santo sino sacro, con la distinción que eso implicaba en derecho romano, y al ámbito impositivo. La forma ejercitar la que se conoce que debía observarse para ejercer esta acción consistía en la utilización de palabras. Recordemos la importancia de las formalidades, rituales y solemnidades en esta época del, del derecho romano. Utilizando esas palabras para poder apoderarse de esos bienes del deudor. No se llevaba a cabo ante el pretor, y por lo tanto, esto, además del último argumento que es que podía ejercerse en ausencia del reo e incluso en un día inhábil, por lo tanto en un día nefas, nefasto, esto es lo que justificaba que se dudara sobre si se trataba de una verdadera acción de la ley o no. Por lo tanto, también tenía carácter ejecutivo, como se ha dicho al principio de esta, de esta explicación. Muchas gracias por su atención.